¿Estarías dispuesto a un debate público virtual con los demás aspirantes? Claro que sí, mira, eso sería lo mejor que pudiera pasarnos, porque así los militantes, los simpatizantes de Morena y de las izquierdas, como lo he dicho yo, porque Morena no es la única izquierda, hay muchos luchadores sociales, hay otras izquierdas. Al tener un debate, podemos contrastar, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de cada uno? ¿Cuál es el que es más viable? Porque esa es otra cosa. No se trata de proponer por proponer, ¿no? Hay que decir el qué, pero también hay que decir el cómo, ¿no? Yo puedo decir que voy a llegar y que voy a hacer 100 caminos para la Sierra Negra. Estaría yo mintiendo, ¿no? A ver, ¿cómo los voy a hacer, no? Sí. Entonces hay que decir el qué y el cómo. Y yo creo que a través de un debate, esas ideas van a quedar mejor expuestas y la ciudadanía va a ser la que va a decidir ya con mayor argumento. Ahorita en las encuestas, Morena.